Les voy a enseñar un recorrido de la gasolinera más grande del mundo, según el récord Guinness. Vamos a verla. Esta es la gasolinera más grande del mundo. Tiene un récord Guinness, así que vamos a revisarla. ¿Listos para conocerla? Contemplen. Ahí vienen hasta chinos. ¿La vieron? Tiene de todo esta gasolinera. Observen. Vamos a hacer un pequeño recorrido. Está tan grande que tienen carros aquí adentro. Miren qué bonito camión. Está chido. Tienen recuerdos. ¡Tiene zoológico! ¡Wow! Ah, ya los regaste. Vean. Tiene zoológico este gasolinera. Eso sí, los baños están bien chirris. ¿Qué te parece, cárcel? Ok, vamos a continuar con el recorrido. Solamente os voy a mostrar una pequeña parte porque está grandísimo. Ya pusieron más carros. Ahí hay un buffet. Allá hay cosas para camioneros, como recuerdos. De hecho, allá se alcanza a ver un camión grandísimo. Allá tienen muchas cosas. Aquí está el restaurante, es un buffet. Está muy bonito. No voy a entrar tan adentro porque no voy a comer. Pero está beautiful. Y como les digo, siempre tienen camionetas viejas. Esto es prácticamente para los camiones. Hasta guitarras tienen aquí. Qué enorme está aquí. Miren ese camión. ¿Cómo lo metieron? ¿Quién sabe? Parece feria aquí, como ustedes pueden contemplar. Todas las luces. Solamente que tengo una pregunta. ¿Cómo metieron este camión aquí? ¿Por la puerta? ¿Por arriba? ¿Por abajo? ¿Por las ventanas? No, qué show. Pero tienen sus lucecitas. Ya ven que a mucha gente le gusta poner los camiones todos llenos de luces como si fueran feria. Dirígete al este por West Iowa 80 Road. Estamos en break. Bueno, chequen esto. Esto sí me impresiona porque yo nunca había visto un camión adentro. Y está... ¡Ey! Saco este camión y lo voy a sacar. A ver, ¿cómo lo prendemos? Pero miren. Híjole, ni siquiera sé si podemos estar aquí. Ahí tiene una cama, está grande. ¡Wow! No, pues wow. Watchen este camión. No, ese ya es mucho lugar. Allá arriba tienen como hotel, como cuartos, pero tienen cine también. Así como lo escuchan, guys. Chequen nada más todo lo que tienen: regaderas, teatro, baño, librería, dentista, quiropráctico, barberos. ¡Wow! El barbero, el quiropráctico, el dentista. ¿Cómo subieron este carro aquí? Wow. Yo creo que este rampió. No sé, pero está chido. Y aquí está el cine. Ok, vamos al cine. Qué aburrido. Tiene varias salas. Wow. Está vacío. Aquí está el café Orange. Y luego está Pizza Hut. Y luego está Taco Bell. Está Wendy's. Y está ese mural. Iowa 80. Estamos en Iowa. Casi entre Illinois y Iowa. Está esta pequeña sala de videojuegos. El famoso Pac-Man. No sabe jugar Pac-Man. Ahí está el café. Hay más cosas, comida, botana y más botana. Vean, cada gabinete tiene su número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un montón. Puro café.
porque hay más cosas. Aquí ya son como recuerdos, playeras y todo eso. Aquí está, esta camioneta está chidísima. Ah, sí, sí. ¿Quién sabe qué año es? Todo lo que quieran, pero está muy bien. Ah, más recuerdos, recuerdos. Esto está chido. Está nice. Bueno, guys, así estuvo este recorrido express. Háganse ustedes de cuenta que estoy viajando y ya es muy noche y tengo que seguir manejando. ¿Cómo vieron la gasolinera más grande del mundo? En la parte de allá, mucha gasolina, ¿verdad? Como ustedes pueden ver. Allá, por allá, los camiones. Y del otro lado, los camiones, aparte de que descansan, pues descansan y van al baño y todo, ¿verdad? Y echan gasolina, diésel o lo que sea que echen.